Maravilloso, y el nuevo líder va a ser Alexander Hill, y en el relato el comandante Alfredo Castro. Sí, señor, túnel humano, túnel de público definitivamente para el remate. Que se prepare el campeón Ramón Alberto Maldonado, tendrá el relato exactamente, se lo entrego. Una vez pase la mancartica del último kilómetro, el triángulo. Apareció también por allá, sí, señor, apareció el cóndor. Apareció por la parte de atrás acompañándole en este momento. Uy, qué mía, no es un pollo, es un pollo. Yo creí que era un cóndor y un pollito, hombre. Es un pollo el que viene ahí con una bandera de Colombia, ondeándola de una manera extraordinaria. Así que, señoras y señores, ajustense los cinturones, chequeo cruzado. Ata Puma para ganar la etapa en extraordinario paso. Listo, entrando prácticamente en medio de banderas de Colombia que le acompañan. Pancarta del último kilómetro sobre la distancia para el remate exactamente. El campeón Ramón Alberto, vamos a ir con usted porque aquí viene el último kilómetro y la final de la etapa con coordinadora que recoge y entrega contrarreloj. Llegamos al último kilómetro. ¡Qué susto! Sí, señor. Dentro del último kilómetro levanta los brazos y gana la etapa Darwin Ata Puma. No hay nada que hacer, sorpresivo. Entró esa pancarta de línea de meta, victoria para el pedalista Darwin Ata Puma. Ahora viene ya para el remate el pedalista Alexander Hill, que va a ser el nuevo líder. Listo para terminar Hill, termina en este momento. Comienza a rodar el cronómetro. Comienza a rodar el cronómetro en contra de Juan Pablo Suárez, de Tito Hernández, de Albeiro Pira. Comienza a rodar el cronómetro en contra de ellos. Te escucho en el relato de más corredores en el arribo. Ramón Alberto Maldonado, campeón, al aire. En el aire, viene para el tercero Tito Hernández, cruza Tito en el sitio de meta, remata Tito Hernández en el sitio de meta. Esperamos el arribo de más corredores sobre la raya de sentencia, a ver quién aparece, otro corredor que va a reportarse. Y atención que en el lote del líder solamente quedó allí con Pira y con el corredor Heiner Parra. Todavía en terreno de ascenso, le queda tiempo, está perdiendo ya por encima del minuto, no ha llegado el corredor del equipo de Antioquia, Dani Osorio. Campeón. Sí, señor. Ojo, porque Tito hizo un soberbio remate. Ingresó tercero Tito Hernández a 46 segundos. Y Alexander Giri ingresó a 23. La diferencia de ellos era, creo que Tito es el nuevo líder. Creo que Tito es el líder y no es Alexander Hill. Al final un soberbio remate de Tito Hernández, el de Carmen de Durán, y creo que es el nuevo líder por 2 segundos me da. Hay que como mirar nuevo líder.